Buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón, he estado mirando un correo que me ha llegado justo a última hora. Le voy a pegarle un vistazo. ¡Lo habéis visto! Está esto cambiado, está distinto, está ligeramente distinto. Vosotros igual no notáis mucho, mucho la diferencia, pero yo ahora mismo tengo esto hecho una puta zorrera. Decía, poquito de cambio, un poquito de redistribución. Compré unas cosas en IKEA, unos muebles. Y ahora estoy. Bueno, me he pasado toda la mañana moviendo cosas. Antes yo estaba con el ordenador puesto aquí y la que veíais era esta pared, que es donde estaban estas estanterías. Y estas estanterías, o sea, esto se ha movido de aquí, esto se ha movido de aquí. O sea, como que todo ha girado 90 grados. Y ahora estoy cambiando cosas, quitando las estanterías, poniendo otras. El set es nuevo entero. Creo que me está quedando una cosa fina, fina, filipina, la verdad. Nuevo fondo, me voy a poner otra vez a Cho, quedaría bien. Siempre queda bien Cho. El hunky, handsome Chinese man. Te acompaña a cualquier fondo. A ver, trabajas demasiado, deberías descansar. Para mí, decorar esto es un descanso. ¿Sabes lo que me gusta a mí la decoración de interiores? ¿Sabes lo que disfruto yo cambiando muebles de sitio? Comprando muebles nuevos. Pensando el puzzle que es cómo colocar todo para que quepa más. A mí esto me gusta, de verdad. Alguna vez lo he hablado, ¿eh? Yo, si no hubiese tirado por la carrera de YouTube y videojuegos y tal, igual me habría mirado el tema de la decoración de interiores. Una de las cosas que quería ser de niño era arquitecto. Lo que yo no sabía que lo que me gustaba a mí era decorar y amueblar, no diseñar casas. Esa maquinita es nueva, que va, tiene un puñado de años. Tiene un puñado de años y le enseñé cómo la montaba en el que debe ser uno de los tutoriales de cómo montar una máquina recreativa con más visitas de todo YouTube España. Porque, yo qué sé, algo que todavía no entiendo, porque veo ese vídeo y es horrible. Está con unos planos de mierda y montado regulinchis. Necesitarías un gemelo para tener un programa de decoración de casas, es verdad, tío. Pues no me daría juego. Lo que puedo hacer es grabarlo yo dos veces o moverme muy rápido. Y nadie notará la diferencia. Porque es mi teoría, que los gemelos estos que reforman casas es la misma persona. Es la misma persona, pero se mueve muy rápido o lo graban dos veces. Yo no me lo creo. No existen los gemelos. La verdad es que el plano me gusta, ¿eh? Me gusta cómo queda. El problema que tenía antes es que se veía la puerta, ¿sabes? Y yo tenía que ajustarlo todo porque, a ver, una puerta no pasa nada porque se vea una puerta, pero tampoco es que sea el plano más bonito del mundo. Una puerta con espuma acústica ahí para que no se escuchen las cosas. En cambio, aquí puedo hacerlo un poquito más como de lado, extender la pared y además de las estanterías que ya veíais, veis la recreativa, veis la vitrina con las consolas. Y creo que queda agradable. Lo que pasa es que esto trae como problemas distintos, ¿sabes? Esto es el puzzle que a mí me gusta. Problema número uno. Que de este lado no me viene ningún tipo de luz. Así que necesito una luz adicional que antes no estaba utilizando.
Problema número 2, no me cabe el sofá que tenía antes. Y al quitar el sofá, viene el problema número 3, y es que hay un pelín más de eco. Cuando acabe de colocar todos los muebles, posiblemente se mitigue, pero tengo que ver qué tal. Con la alfombra y con todas las mandangas, irá a menos. Pero ahora tengo aquí un espacio mucho más amplio. O sea, todo este espacio que veis aquí lleno de trastos, esto va a estar despejado. Así que igual me puedo comprar unas VR, ¿sabes? Así, como el que no quiere la cosa. Cosas como que te vienen al momento. ¿El sofá donde grabar las intros? No, ese sofá sigue estando ahí. Eso es un sillón. Pero yo tenía, además de ese sillón, un sofá oscuro, chiquitito, el más pequeño que venden en IKEA, que lo tenía puesto ahí en la pared y estaba bien pues para echarme ahí, jugar una partidilla a la Switch desde esta tele, que esta tele está conectada a este ordenador y este ordenador lo graba, por lo que este estudio es una mezcla entre comodidad y funcionalidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para hacer esta redistribución y tener un mejor plano en los directos, tengo que perder el sofá porque ocupa mucho. Y esta distribución no me funciona, así que pierdo eso, pero gano por otro lado, como que hay que ir haciendo malabares. Igualmente los cambios siempre están bien, y en el peor de los casos, si no me acaba de funcionar, lo vuelvo a poner como estaba antes y ya está. Erika, ¿has probado el Friends vs. Friends? Que sí, lo he probado. Tengo un cartel en el Friends vs. Friends, amigo mío. Son como pequeños antojos esos VR, ¿verdad? La verdad es que, a ver, tengo sitio en el comedor para unas VR, pero nunca me la he pillado. Porque no he visto ningún juego que diga, sí, es el momento de comprarme una VR. Decoración de interiores, el Tetris de la vida real. Qué intrigante magia de Feng Shui, ya ves. El Feng Shui, tú. El arte de crear armonía con las cosas en tu casa. El Alex, es que le puedo pedir a Pazos que me deje las suyas, ¿sabes? Me molaría tener unas VR. Pero veo lo que cuestan y me da un... Es un problema que yo tengo a veces, una condición que padezco, y es que me pego un tirón de huevos y no me sale de los cojones gastarme 1000 pavos en una VR, ¿sabes? Jugar Resident Evil, es que no... ¿Sabes? No hay nada que digas, esto sí. Si hubiese 3 o 4 juegos que dijeses, bueno, aquí yo puedo pegarle 1000 horas a esto y pasármelo súper guay, pero no, todos son... Pequeñas cosas que juegas un rato y dices, jaja, he jugado a las VR, ya está, ¿sabes? Todavía siento que le falta un poco más de catálogo como para dar yo el salto y hacer la compra. Ya sé que el Alex es la pollísima, pero es lo que digo. Para jugar a un juego... ay, perdón. Para jugar a un juego, cojo, le pego un WhatsApp a Pazos y le pido que me deje las suyas. Y él mismo me ha dicho que te las dejo, que tengo dos, que no sé qué. Y yo encantado. Me las dejo, me las enchufo, me lo pruebo, chachi, me paso del Alex, se las devuelvo. Comprarme, o sea, hacer la inversión de comprarte un cacharro de estos, creo que tiene que haber un poco de catálogo y ciertas cosas, decir, vale, esto va a valer la pena. Las Pico 4 son baraticas y muy manejables. También tendría que estudiarme todo el tema de las VR que hay, porque... Conozco las 3 o 4 con nombres más importantes. Estoy seguro que se ha diversificado muchísimo más y debe haber un montón de opciones. Pero os digo, cada vez estamos un pelín más cerca de ese punto y entiendo que cada persona tendrá el punto, dibujará la línea en un sitio distinto, ¿no? En función del catálogo, de su economía y tal. Pero cada vez estamos más cerca del punto en el que yo diré, ahora sí, estos son los juegos que me apetece jugar. Pero de momento todavía no hemos llegado. La mayoría de cosas en las VR son para hacer tonterías, no como para jugar en sí. Claro, me da miedo que me pase lo mismo que me pasó con la Play 5, ¿sabes? Que me compré la Play 5 y sí, me hice el platino del Demon's Souls, me pasé al 100% el Ratchet. No me hice el platino porque un bug me dejó bloqueado. Me he jugado 3 o 4 juegos, que los he explotado bastante, pero después es un pisapapeles, ¿sabes? Y lo único que sirve la Play 5 en esta casa es para que la gente venga, me diga, hostia, tienes la Play 5, déjame verla que no he visto nunca ninguna, ¿sabes? Le ponga el astro, se ponga a jugar 10 minutillos y ya está. Y no quiero que pase eso con unas VR, no quiero tenerlas como la atracción de feria de vamos a casa del youtuber que tiene unas VR y las probamos. Me apetece comprarlas para disfrutarlas yo, para jugar a cosas.
Sí, se mueve la cámara, gente. He cambiado cosas y ahora mismo no tiene el soporte que tenía antes. Así que cada vez que haga así, efectos especiales. Yo lo primero no sé si comprarla después del Spider-Man. Pero es que solo voy a jugar a ese y al God of War. Es que es eso, comprar una consola para dos juegos, tío. Yo qué sé, todo eso es el catálogo que tengo de Switch. En la Xbox tengo Game Pass y he jugado un montón de cosas. Pero en Play, o sea, lo de Play es... Creo que es un trocito de lo que está por ahí con los de Play 4, ¿sabes? Una cosita muy pequeñita que dices, es que no me renta, es que son muy pocos juegos. No sé, los que han salido de Play me han parecido espectaculares, ¿eh? El Demon's Souls, le pegué un biciote, el Ratchet, a tope con él, el Returnal, me flipó, pero, coño, llevamos ya... ¿Cuánto hace que salió la Play 5? Y hace años, ¿sabes? Y hace unos años, y de momento el catálogo está un poco flojo. Está el Horizon, también es que yo soy un poco raro. El Horizon a mí no me llamó, ni el 1 ni el 2, así que no me he comprado el 2. Y el God of War, a mí me gustaban los clásicos, pero el combate de los nuevos no me hizo click, no me funcionó. De manera que... Me vi la historia en YouTube, ¿sabes? Porque me mola mucho la mitología nórdica y la forma en que Kratos va por ahí reventando cabezas, ¿vale? Eso me flipa. Pero a la hora de jugar, lo que es el combate se me hizo soso, se me hizo aburrido. Muy... Mientras el bicho está en el aire recibiendo hostias. Y le tiras un hachazo y lo recibes y le pegas a otro. No, no le vi ese tal. También es cierto que jugué a God of War después de haberme pasado todos los Souls prácticamente back to back. Por lo que llegué a ese combate me pareció más bien flojo. Soy yo, soy consciente, ¿eh? Que son putas obras maestras de los videojuegos. A veces, yo que sé, a Pazos no le gusta Breath of the Wild. Todos tenemos un juego o dos que dices, eres raro. A mí me pasa con Horizon y con God of War. Devil May Cry, ¿te gusta? Los hack and slash en general no me suelen gustar demasiado. Tres años creo, y encima el único juego por lo que quería la PS5 sale ahora en PC, el Ratchet. ¿Sale en PC el Ratchet? Así hay menos razón para comprarla. Ya, yo qué sé, yo me la compré de salida, ¿sabes? Yo la compré por 500 pavos, fui uno de los pocos afortunados que pudo reservar una, gracias a tener contactos en tiendas. Y yo qué sé, jugué al Demon's Souls, me hice el platino, se convirtió en un pisapapeles, me compré el Returnal para ver qué tal, me gustó un montón, me lo pasé, pisapapeles después, salió el Ratchet, me pasaron clave, me lo... Trinqué, pero que me da gusto lo que jugué al Ratchet, pisapapeles. Quiero decir, como que van saliendo cosas que están muy bien, pero entre lanzamiento y lanzamiento se convierte en un pisapapeles de 500 pavos. Ahora por suerte está hasta la frutería. Sí, pero más cara. Más cara. Primera vez que ser early adopter te sale más barato. Ah, es verdad, el de Last of Us 2. Ese lo jugué en la Play, cierto. Bueno, ese me gustó, pero ya está. Si es un pisapapeles, yo lo acepto con mucho pesar, ¿eh? Sí, sí. No, no lo dudo, Igor. No lo dudo. Me pasa con los Souls. No me gustan los juegos que te fuerzan a adivinar dónde tienes que ir. No, no sé si es adivinar a dónde tienes que ir. Yo creo que los Souls te guían bastante. Lo que pasa es que tienes que acabar yendo a todos lados y te dejan ir un poco a tu bola. Tan fácil como vas por un lado, te matan 7 veces, por ahí igual no es. Vas por otro, te matan 6, dices, este sí. Yo me lo compré de salida y exclusivo solo he jugado el God of War Ragnarok. El resto son de Play 4 y los que más vicios son el Rocket League y el Apex, que son gratis. Es que es eso, yo podría estar viciándome al Fortnite, ¿sabes? Que de hecho me pidió un colega que le registrase su cuenta en mi Play para que le diesen unas skins de no sé qué. Bueno, tengo el Puyo Puyo Tetris 2, que hicimos la promo, no sé si os acordáis. El Puyo Puyo Tetris 2. Vaya juegarraco, loco. Por lo menos la parte del Tetris. Puyo Puyo nunca lo he entendido muy bien. Es rarote el Puyo Puyo. Cuando vas por un sitio y te matan 5, dices, creo que debí venir por aquí antes. Sí, estoy demasiado OP para esta zona. ¿La PS5 es una inversión a futuro para comprar de segunda mano o en oferta los de PS4? Y en un futuro los que vayan saliendo y se rebajen de Next Gen. ¿No lo ves así un buen plan? Pues no, la verdad es que no lo veo un buen plan, porque no estamos invirtiendo en bolsa, estamos comprando un aparato que te da acceso a un entretenimiento.
Y si tú quieres ese entretenimiento, te compras ese aparato. Si ese aparato no te proporciona ningún tipo de entretenimiento, estás cogiendo 500 euros y lo estás poniendo en un electrodoméstico que no te sirve de nada. Por lo que puedes coger ese dinero y comprarte otro aparato de otra marca, otro electrodoméstico, que sí que te vaya a proporcionar un entretenimiento más duradero. Y de caras a futuro, si ese anterior aparato electrodoméstico, por lo que sea, vuelve a tener algo más de catálogo, pues entonces te lo compras. Pero verlo como una inversión de futuro. No sé, tío, invierte en bolsa, ¿no? Si quieres invertir, supongo. Cómprate unas criptocosas, a ver qué pasa. Temas que sí, claro, yo también estoy en una situación que no es habitual, porque yo tengo todas las consolas. De manera que yo voy jugando a todas las cosas que van saliendo y cuando algo sale para multiplataformas, normalmente es PC o Xbox por comodidad. Si solamente tuviese la Play, probablemente estaría jugando a bastantes multiplataformas. Si Assassin's Creed y que si pollas de esas. Yo no sé, siento que a la Play 5 le falta algo todavía para acabar de atraparme a mí. Y es una máquina que me parece espectacular, ¿eh? Lo del mando, los gatillos estos sinápticos mágicos, todas estas cosas con nombres raros que tiene, son espectaculares. La vibración esa especial chachi fantástica, muy bien, ¿eh? No, no me quejo. Pero le falta algo para atraparme a mí. El razonamiento para comprar PS5 es muy parecido al de PS4 Pro. Cómpralo para jugar a lo último con mayor calidad. Supongo. I guess. Yo qué sé, o sea, para los que tenéis el presupuesto para videojuegos y consolas más apurado, yo siempre recomiendo lo mismo, que es comprarte la consola de la generación anterior y hacer un esfuerzo enorme por no dejarte llevar por el FOMO y los últimos lanzamientos. Porque si quieres ahora mismo sacarte máxima cantidad de entretenimiento por la mínima cantidad de dinero en consolas, en PC es otra historia, pero en consolas, píllate una Play 4. Te pillas una Play 4 y vas a segunda mano y vas a tener ahí la de Dios. La de Dios y Cristo montada. Vas a poder jugar a lo que te dé la gana. Lo que pasa que no va a ser current gen. Y la industria se esfuerza mucho porque tú quieras jugar a las cosas actuales que acaban de salir. Pero eso no significa, aunque no os lo parezca, que los juegos de la generación anterior valen menos, porque siguen siendo juegarracos. El hype ahora mismo es demasiado grande de demasiadas cosas. Claro, pero eso tiene que gestionarlo cada uno a su manera. Yo también lo entiendo, ¿eh? Que a mí me pasa, ¿eh? Y a mí personalmente me gusta mucho mirar atrás y jugar a juegos de generaciones anteriores y jugar a catálogo que en su momento no pude jugar para ir viendo cómo va creciendo y cómo va cambiando la industria, ¿vale? Pero aún así, a veces me pongo a jugar algo que es de Play 3 o de Play 4, por ejemplo, y dentro hay como algo que me dice, esto es una experiencia inferior a algo que acaba de salir o que están anunciando y va a salir pronto. Y es mentira, es completamente mentira. Sí que si saltas un montón de generaciones hacia atrás, pues vas a tener un control más tosco y ahí sí que lo vas a notar, pero puedes gozarte un juego de la Play 4, tío. Pero tenemos algo dentro que dice, no es lo último, no es lo más nuevo. Y eso es 100% generado por cómo funciona la industria con el hype y con los lanzamientos nuevos y como lo nuevo es lo único que vale y lo de hace 3 años es una puta mierda, ¿sabes? Dímelo a mí que estoy pensando en gastarme 100 euros para jugar Diablo 4 3 días antes. Es que es eso. Jugar 3 días antes no vale 100 euros. Nah, pocas cosas en el mundo de los videojuegos valen 100 euros. Hostia, eso a mí no me pasa para nada. Supongo que soy amante de lo retro. No, cuando juegas algo retro ya es distinto, ¿sabes? Cuando hay un salto grande, yo qué sé, yo hace no demasiado jugué al Harvest Moon de la Super Nintendo, ¿vale? Super Nintendo, es decir, ya ha llovido. En ningún momento siento que podría estar jugando a Stardew Valley, porque ya son experiencias muy distintas. El Harvest Moon de Super Nintendo, pues fuimos a jugarlo para ver cómo era el primer juego de este género. Era una experiencia muy interesante y eso, una experiencia retro. Pero si miras hacia atrás, rollo, una sola generación, sí que la industria hace todo lo posible para que sientas que si estás jugando a eso, estás teniendo una experiencia subóptima.
en comparación con lo que podrías estar jugando con la generación actual. Algo que es completamente, completamente falso. Pero es algo que está ahí. En verdad, 3 días son 20 euros para jugar antes. Jugar 3 días antes sigue sin valer 20 euros. Jugar 3 días antes no vale nada. Cambio de orientación del office afectaba al Feng Shui. Sí. Esa era la pared del dinero y esta es la pared de la felicidad. Y ahora, pues al cambiarlo, voy a tener menos pasta, más felicidad. Ojalá el Feng Shui funcionase como en Animal Crossing, tío. Que en una esquina pones las cosas de color verde, en las otras de color rojo, en las otras amarillas, las otras azules. Y tienes dinero y amistades y todo llega a ti mágicamente. ¿Qué es más importante, tener dinero o estar feliz? Yo creo que estar feliz con dinero. Que no son excluyentes, ¿eh? No es o el uno o el otro. Puedes tenerlos los dos. Y ser muy feliz por tener dinero y aprovechar el dinero para ser más feliz. Eric, sin entrar en detalles del tema secuela y todo lo que hablas en el vídeo que estás montando, ¿qué tal el Tears of the Kingdom? ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien? Mucha exploración o de cabeza a la historia principal. Vale, el vídeo, de hecho, antes de que me diese el venazo hoy por la mañana de recolocar cosas, he estado editando el vídeo de mañana, ¿vale? Además, tiene una promo y historias de hacer vídeos. Son unos 15 minutillos donde explico, no voy a entrar mucho en detalles, lo explico mañana, que Tears of the Kingdom no es una buena secuela, ¿vale? Esto no es algo tampoco, no es un hot take que me vaya a echar un montón de mierda encima porque hay bastante gente que piensa parecido, pero no he visto que nadie lo haya desarrollado en profundidad. De manera que me puse y dije, voy a escribir todos mis pensamientos sobre esto en concreto y salió un vídeo, ¿vale? Pero me ha gustado mucho. Creo que Tears of the Kingdom es más grande en todas las direcciones, a veces es hasta abrumadoramente grande. Me gustan los poderes nuevos, algunas cosas más que otras. Creo que es mejor en todos los sentidos que Breath of the Wild, pero a mí me impactó más Breath of the Wild y creo que tiene mucho más valor lo que hizo Breath of the Wild en su momento que lo que hace Tears of the Kingdom. No sé si me explico. Si todavía no hemos jugado a Tears of the Kingdom, nos saltamos el vídeo. Tiene spoilers. Y gordos, además. Así que vosotros diréis. Me da curiosidad si has jugado Don't Starve. Sí. Lo jugué añosa. Me lo pasé entero, me gustó un montón. Después salió el Don't Starve Together y no me gustó tanto. Fanáticos de Nintendo en corto. ¡A la hoguera! Claro, eso va a ser curioso, porque yo tengo un vídeo de leyendas y videojuegos que se titula Breath of the Wild es el mejor juego de la historia, ¿vale? Zelda es una saga que me gusta muchísimo. Solo tengo palabras bonitas para estos juegos. Y sí que hay algunos títulos de la saga pues que no hicieron clic conmigo, como el Twilight Princess, por ejemplo. Por lo que sea. Lo intenté varias veces, no me funcionó, me quedé ahí a medias. A veces pasa. Y Tears of the Kingdom me ha gustado mucho y puedo decir muchas cosas buenas. Pero esta cosa concreta, que es lo que desarrollo, creo que tiñe todo lo demás. Por eso. Igual el vídeo va a dar la sensación de que estoy echando mierda al juego e intento que no sea así. Me estoy centrando solamente en eso en concreto, sin hablar prácticamente nada de lo que es el propio juego a nivel mecánico y nada, porque eso es espectacular. Pero eso, no sé cómo se recibirá. Espero que la gente tenga dos dedos de frente, lo entienda medio bien. Creo que no es una take muy que polarice demasiado a la gente. Para alguien que solo quiere jugar, no importa la historia, ¿recomendarías ir directamente a Tears of the Kingdom o el primero? Yo jugaría primero Breath of the Wild. Sí. La verdad. Realmente la historia de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom no es uno de los elementos más prominentes en el juego. Son juegos que es puramente mecánica. Básicamente estás suelto en un mundo completamente abierto y puedes hacer las cosas de la manera que te dé la gana, ¿vale? Es como la aventura hecha videojuego. Por lo que puedes. O sea. No, no pasa nada,
si saltas el primero, vas al segundo, primero juegas el primero, pero tal. Pero como precisamente el atractivo de estos juegos es esa libertad mecánica de hacer lo que te dé la gana, si te juegas primero el primero, vas a ver un mundo, te juegas después el segundo, vas a ver otro mundo, ¿vale? Por lo que va a ser más disfrutable si haces uno y dos que si haces simplemente dos y después quieres volver al uno. Si no tienes intención de hacer ese, juega al 2, yo qué sé, pero yo personalmente lo que haría sería Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Vamos a cuidar los spoilers, gente. Estoy viendo por aquí por el chat algunos que estáis explicando más de la cuenta, ¿vale? Estoy yo haciendo un esfuerzo para no hacer ningún tipo de spoiler. Hay gente que no habrá jugado todavía y no querrá jugarlo. Así que cerramos el boquino, ¿vale? Con según qué cosas. Si mañana te tiran hate, yo te defiendo. No, no hace falta que me defendáis. Llevo muchos años ya haciendo estas cosas. Me he puesto en contra de la comunidad de Undertale, de la de Metroid, de la de Pokémon. Ya a estas alturas. Yo sigo, tío, estoy siguiendo con la serie de Rango. Dentro de 6 meses podré ver el vídeo. Esa es. Esa es. Ah, pero es muy buen juego, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Me lo he tomado con bastante calma. Básicamente, o sea, no tan exagerado como Rangu, porque Rangu ve una piedra y se pasa 10 minutos mirando esa piedra. Pero me lo he tomado con calma, he ido de chill, tranquilamente, sin prisa. Me he dejado llevar por donde me llevaba el mundo. He hecho misiones secundarias. Yo qué sé, he hecho una de las principales y después he hecho un montón de cosas pequeñas antes de ir a la siguiente principal. Me lo he ido tomando, o sea, he jugado normal, no he jugado con prisa, porque quería disfrutar de la experiencia Tears of the Kingdom sin pensar en voy a hacerle un vídeo, o tengo que ir rápido, o no quiero comerme spoiler, o lo que sea. Así que he jugado a mi rollo. No me he comido ningún spoiler de los importantes, la verdad, cositas pequeñas, pero nada, nada especialmente sustancial, y he disfrutado. Y ahora que ya me he pasado el juego, estoy jugando un poco por jugar. Y ya estoy empezando a rascar el punto, lo comenté ayer con Rangu, estoy empezando a rascar el punto en el que no me apetece jugar mucho más, ¿sabes? Porque estoy desbloqueando muchas cosas, estoy haciendo muchas misiones secundarias, completando infinitas listas de cosas que tiene el juego para completar, pero como ninguna de esas cosas me sirve para nada en concreto, empiezo a sentir que no vale mucho la pena, ¿va? El contador de porcentaje marca el 44%. Quiero decir, sigue habiendo muchísimo contenido que me gustaría ver, pero como tengo ese sentimiento de que igual no me sirve para nada, hay algo que me dice, ¿sabes? Es un poco como cuando lo tienes todo en Animal Crossing y ya estás en esa dinámica de te levantas por la mañana, riegas tus flores, golpeas las piedras, compras las cosas, hablas con los vecinos y te vas a dormir, ¿sabes? Cuando ya llegas a esa dinámica y haces eso un día y otro día y otro día y otro día y realmente no hay una hipoteca que pagar, no hay una colección de muebles concreta que quieras completar, no hay ningún gran objetivo que tal, cuando ya lo has hecho más o menos todo, llega un momento en que dejas de jugar. Tanto en Breath of the Wild como Tears of the Kingdom, pues te acabas la historia y después tienes una serie de objetivos pues más grandes o más pequeños que puedes abordar si quieres y te apetece a ti. Pero como realmente esos objetivos no llevan a nada más grande, pues yo voy sintiendo eso, que cada vez me apetece menos. Yo estoy en proceso del 100% de Stardew Valley y me da miedo el minijuego de los vaqueros. No, no, ves guardando la partida después de cada nivel y ya está. Si así es todo fácil. Hacerse el 100% es una burrada y acabas quemándote antes. Claro, pero sí que hay objetivos más grandes que dices, bueno, vale la pena, como los santuarios. Una cosa más que está en Tears of the Kingdom que no se puede decir. Las misiones secundarias. Hay cosas así que dices, bueno, puede estar bien, ¿no? Pero es lo que te digo. Llega un momento en que dices, tengo un arsenal de armas tan potente que cada vez que abro un cofre tengo que tirar una que sería capaz de cargarse al jefe final 3 veces ella sola, ¿sabes?
No voy a encontrar ningún arma más potente. Tengo un mogollón de trajes y vestimentas. No voy a encontrar nada que digas, wow, qué útil, más allá de una o dos cosas. Tengo dinero, tengo. No sé, lo tienes todo, más o menos. Y puedes ir completando cosas, pero nada te va a aportar una mejora sustancial a lo que ya tienes. Y esas mejoras que puedas conseguir no te sirven para nada en concreto, así que es jugar por jugar. Pero hasta que salga Pikmin 4 el mes que viene, pues no sé muy bien a qué jugar. A ver si anuncian algo potente. Que por cierto, la semana que viene tenemos el. Bueno, el equivalente al E3, el Summer Game Fest. De hecho, empezaba esta semana con uno de VR que no he visto. No sé si lo han hecho ya o lo van a hacer. Pero la semana que viene, el miércoles, empieza la fiesta. Miércoles tenemos Guerrilla Collective. El jueves tenemos Summer Game Fest, Day of the Devs y Devolver Digital. El viernes tenemos Tribeca. Tribeca suele ser una puta mierda. El sábado tenemos Futuros Play, otra puta mierda. Wholesome Games, una cosa maravillosa. Future Game Show, otra puta mierda. Y OTK Games Expo, no tengo ni idea de lo que es, pero suena regular. El domingo, Microsoft y Bethesda, PC Gaming Show y Square Enix. El lunes 12, Ubisoft. El martes, Microsoft y Bethesda, como un de esto extendido. Dance for Games, no lo he visto nunca. Black Voices in Gaming, era regulero. Y el miércoles, Ubisoft VR. Así que, como poco, hasta Ubisoft veremos, ¿vale? ¿OTK no son streamers? Pues puede ser. Puede ser. Así que eso, veremos. Seguro, seguro. Guerrilla. Summer Game Fest. Devolver Digital. Tribeca, lo veremos porque no cuesta nada tampoco verlo. Los del sábado, que son un puñado. Los del domingo, al menos. Sí, los del domingo 2-3. Y Ubisoft. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 días seguidos, pudiendo ser. Hasta 8, dependiendo de si hacemos más o menos. Y el 15. Sí, había uno que era como las 5 de la mañana que dije, ni de puta broma, ¿sabes? Ya, lo máximo que vamos a ver así tarde es Devolver Digital, que es a las 12. A las 12 hace una hora que el Tito Eric está durmiendo. Así que lo veremos, pero con mucho sufrimiento. A las 5 de la mañana es que ya puede hacer Nintendo un direct, que lo veo al día siguiente. Estás tú, yo tengo una edad ya. Pero te dejas lo más importante, los VTuber Awards. ¿Eso es una cosa? ¿Existen los VTuber Awards? Yo no he visto nunca los VTuber Awards, pero podríamos verlo. Podría estar divertido. Por no tener ni puta idea de qué estaba pasando en ningún momento. Por ver como un señor mayor viendo algo que realmente no entiende, en plan. Aún no se ha hecho, pero sí, van a existir. Ah, pues qué guay. Qué guay. Parece divertido, la verdad. Entiendo que será todo digital y que hasta los presentadores serán VTubers. Entiendo que es un movimiento de Estados Unidos también. Dudo que sea algo que se haya hecho aquí en España. Ponte tu modelo de VTuber de Egg mientras los ves para más confusión. Exacto. Para que nadie entienda nada. Un Furros Awards. Cuidado, ¿eh? The Furry Awards. Ese podríamos verlo también. Lo que pasa es que no sé qué se premiaría exactamente. El mejor dibujo porno furro. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! Sería una cosa. Definitivamente sería una cosa. Ah, bueno, gente, oye, llevamos media horita de charleta. Yo creo que podemos ir abriendo el juego, comenzando la jugación. Veréis. El otro día me escribe un correo, Yuskaminiti. Es un nombre muy guay, ¿eh? Me escribió el correo y le respondí, ¿qué nombre más guay tienes? Y lo he puesto antes en el tweet. Pero Yuskaminiti parece un nombre muy chulo. Me escribió un correo y me dijo, oye, que he lanzado un juego, toma una clave, probablemente no sabes quién soy, pero si te apetece jugarlo, tú mismo. Y le dije, sí sé quién eres, y me apetece jugarlo porque además ya lo había visto. Que es un juego en el que llevas un crucero. Es un juego sencillito, ¿vale? No, no es nada del otro mundo. Estoy intentando abrir Steam, pero no me está abriendo. A ver, Steam. Lo cerraré y lo volveré a abrir.
Es un juego pequeñito, pero yo creo que nos da para un stream. Y por lo visto tiene integración con Twitch. Esto va supeditado a que me abra Steam. Vale, me está abriendo ya Steam. No sé qué le ha pasado, le ha dado un mini aneurisma. Vale, si lo he puesto bien. ¡No! ¡No! Eso no es la pantalla central. Que hablas colgado. Es puto loco. Vas a capturar el juego. Mira, da unas ganitas de bailar. Qué maravilla. Vale, quiero ver lo de la... Voy a cambiar lo de Twitch primero. Vamos a poner Saber Trip Chris. Qué fantasía. Lo comento por Twitter. A ver, ajustes. Integración con Twitch. Eric Roth es el nombre del canal. Vale, aforo. Aforo infinito, ¿no? Que es que se meta a todo el mundo. Vale, exclamación Cruise, únete al crucero en el siguiente viaje. Vale, no sé qué implicaciones tiene, ¿vale? Tampoco me lo ha explicado en el correo. Pero si escribís exclamación Cruise, os unís al crucero, ¿vale? Sentíos libres de uniros al crucero. Yo hice un par de niveles de prueba, pero como no me acuerdo, volvemos a empezar, ¿vale? Voy a dar un minutillo para que se una todo el mundo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Suscripciones. ¡Qué gusti, Rinin! Amor y dinero a la vez. Vale, ya veo unos cuantos cruis. Vale, pues vamos al uno, ¿no? Viajar. Vale. Lo que recuerdo es que esto se puede controlar con una sola mano, así que con la otra me puedo masturbar furiosamente. Vamos allá. A viajar, digo. Vale, tenemos que pasar por los sitios estos para las fotos. Sin que se me vaya a la verga todo. No, 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 no. Frena. Vale, vamos a colocarlo recto. Casi nos estampamos, ¿eh? Casi nos estampamos. 27, 28, 29, 30. Vaya, por 817 milésimas de segundo. Pero bueno, como lo hemos hecho antes, no pasa nada. Yo quiero que la gente llegue viva, ¿vale? Ese es el objetivo. Ya me voy a chocar seguro, pero quiero que la gente llegue viva. Vosotros id poniendo exclamación cruise si os apetece entrar en el crucero. No sé muy bien qué pasará. Ah, mira, turistas. Vale, aquí estáis todos. Aquí estáis todos, esperando el siguiente viaje 9. Vale, supongo que tenéis que volver a sumaros, ¿no? Estáis en sentido... Iba a decir alfabético, pero no. Estáis en orden de llegada, supongo. Vale, sí, os podéis apuntar crucero a crucero. Entiendo que si hay un accidente, algo pasará con los que estéis apuntados. Así que subíos bajo vuestra responsabilidad. Vamos allá. Allá vamos. Vamos a girar suavecito. Ya hemos girado suficiente. Un poquito más. Un poquito menos. Este es el segundo nivel que he hecho. Y aquí me acuerdo que hay un giro del demonio. Mira qué dominio, qué dominio.
¡No, para el otro lado! Vale. Parece que todos los que estáis ahí en esa lista. Y ahora esos. Habéis muerto. El resto, sacad fotos. Bueno. Igual. Igual unos cuantos habéis muerto. No teníais tampoco nada mejor que hacer, ¿no? Morirse está bien como plan de fin de semana. Y llegamos con... con bastante gente. A ver. Bueno, mira, unos cuantos habéis aguantado dos cruceros. Otros, pues habéis muerto. Brellas ha muerto, Ministro Langosto ha muerto, Noname Nawiz Name ha muerto. Habéis muerto un puñado. Eso os pasa por estar tan cerca de las rocas. Os hubieseis quedado dentro, pues no habría pasado nada de esto. Venga, Cruis, todos los que queráis venir al siguiente. ¿Ha muerto Igor? ¿Ha muerto mi editor? ¡Me cago en la leche! ¿Ahora quién va a editar los clips? Vamos allá. Ahora, ¿se busca editor de clips? Vale, vamos a aflojar un poquito. Ahora vamos a saco. Total. Vale, lo ponemos recto. Giramos un poco más. Más giro, más giro, más giro, más giro. Más giro. No, que la foto es abajo. ¡Ah! Bueno, no va a haber foto. No va a haber foto porque no me da. Grecia, no os la miréis mucho. Tampoco hay mucho que fotografiar, no os penséis. ¡Ay, Dios! ¡Gira, por favor! Girito, girito, poquito más. Venga. Vamos así como empujoncitos. Madre mía, esto tengo que hacerlo en 1 minuto y 5 segundos. Estás tú. Y además sacando fotos. Igual este camino está más largo que el otro. ¡No, que es para el otro lado! Claro, que está invertido. A ver, espérate. Punto muerto. Un poquito para adelante, que no me quiero chocar. Punto muerto. Vamos a ver. ¿Qué hace esto? Vale, eso es la bocina. Entonces yo quiero que vaya para allá. Vamos a girar fuerte. Vamos haciendo toquecitos. Porque lo mismo, podemos hasta sacar foto. Prisa no tenéis, ¿verdad? ¿Qué es esto de tener que hacer un crucero en 1 minuto? No, hombre, no. Vamos un poquito. Ahora tenemos que girar. No, 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 no. Claro, tengo que poner el barco al revés. Vale, maniobramos. Espérate. No, eso no es maniobrar. Eso es lo que hace Laura cuando intenta aparcar. Que es todo el rato la misma maniobra. Vale, giramos para allá todo lo que se pueda. Y ahora, punto muerto. Giramos todo. Aceleramos. Frenamos. Giramos para atrás. Vamos para atrás. Estoy aparcando en paralelo con un crucero. Vale, ahora, si vamos suficientemente para atrás, debería poder alinearlo. Vale, hacemos aquí la triquiñuela. Vaya Tokyo Drift que me estoy haciendo. Vaya Gris Drift. Vale, punto muerto. Ahora vamos recto para adelante. Frenamos. ¿Qué me he pasado? ¡No! ¡No quiero chocar! ¡Ay, ay, ay! ¡Sacad fotos, sacad fotos! ¡Sacad fotos que esto está costando la de Dios! ¡Ay, que nos chocamos! Vamos bien, vamos bien. Vale, estamos bien. Joder, ¿de qué ha ido? ¿De qué ha ido? Ahí, vuelve la música. Y aceleramos hasta el final. Igual el tiempo no lo hacemos, pero llegamos todos vivos y habiendo sacado fotos. Estamos todos bien. Menos los que murieron y eso. Pero... perfecto. Vamos al siguiente. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Estamos vivos?
Yo, es una de las pocas cosas que pido cuando voy en un crucero. Volver vivo. Exclamación cruis y subís. A ver quién se muere. Probablemente nadie, porque estáis ante el piloto de crucero más habilidoso de la historia. Mira qué playica más agradable. Éramos un poco más fuerte. Quiero girar más. Quiero girar más, por favor. Ahora recto. Vale. Giramos fuerte. Y toquecitos. Pim, 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 pim. Enderezamos. Y recto. Y estos son corrientes, ¿no? Estos parecen corrientes. Vamos fuerte. ¡Ay, Dios! Vaya crucero, tú. Vale, despacito, despacito. Despacito. Un poquito más. Enderezamos un pelín. Vale, ahora... ¡Che, frena! Vale, esto va a ser una cosa, ¿eh? ¡Ah! Madre mía, qué de puta madre. Enderezado, mira, 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 mira. Lo voy a alinear a la perfección, tú. ¡No! Espérate. Que ese caballo de Troya no se va a fotografiar él solo. Alineamos bien. Recto. Recto con un pelín hacia la derecha. Y ahora frenamos. Frena, 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 frena. Vale, no, no, no. No toques esa playa. Bueno, aparcado. Vaya. A esa velocidad no debería haber muerto tanta gente. Me parece una cosa abusiva, ¿eh? Giremos poco a poco. Vale. Enderezamos. Ahí ha habido muertes por encima de nuestras posibilidades, ¿eh? Ah, ah, ah. Vale. Todo recto. Y vamos a rascar un poquito. Vaya por Dios. Vaya por Dios. No necesitábamos esa parte. ¡No, que es para el otro lado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Seguimos flotando! ¡Seguimos flotando, me vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que os he matado a todos! ¡Que os he matado! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué de gente se ha muerto aquí, por favor! ¡Por favor! Había algunos, además, que era vuestro primer crucero. Pues nada, si os apetece una aventura de nuevo, exclamación cruis. Algunos lleváis 4 viajes, ¿eh? Cuidadín. 4 viajes lleváis algunos. A ver quién aguanta más hasta que lo mate. A ver, por aquí, si queréis ver si habéis sobrevivido o no. Estáis ahí todos. Cada vez va a ser más complicado, por lo que... agarraos. Me mataste. Maté a mi editor el primer viaje, tú. Es que me cago en la leche. Venga, vamos allá. Vale, vamos, vamos suavecito. No hace falta tanta velocidad tampoco. Podemos ir con menos. Podemos ir despacito. La cuenta atrás, eso, bah. Frenamos. Giramos fuerte. Lo salvo, lo salvo. Enderezamos. No veo mucho. Pero como la corriente me va a desviar, vamos a tirar más bien para allá. No, ahora está invertido, claro. Está invertido porque estoy al revés. Vale. A ver.
No ha sido lo más grácil que he hecho nunca, pero... Vale, podemos ir por cualquier lado. Vamos a ir... He decidido que vamos a ir por este. Recto. No, es para otro lado. Frena. Buah, es que ves venir la hostia desde lejos, ¿eh? ¡Ay, qué rozo la playa! No sé dónde está la foto, por eso. Estamos como dando la vuelta, ¿no? Ay, Dios, que nos tenemos que meter casi a través de la corriente. A ver cómo salimos de aquí. ¡Con ímpetu! ¡Ole! ¡Vaya salvada! Gira un poquito más, que no me está gustando mucho por dónde estás yendo. Frena. O no, ya, métete en la corriente. Total, de perdidos al río. Giramos fuerte, giramos fuerte, giramos fuerte. Frenamos. ¡No! ¡Ay, Dios! Bueno, ninguna de esas partes las necesitábamos para... Esas tampoco. Ahí ahora vamos más ágiles. Los que estáis vivos podréis sacar buenas fotos. Y vaya recuerdo lleváis del viaje, ¿eh? Vaya giro guapo hemos hecho ahí. ¡Ah! ¡Y mis fotos! ¡Y mis fotos! Tira para atrás. Tira para atrás. Estamos aquí para foto. Vale, vamos. Ya hemos hecho fotos. Ya tendréis tiempo de llorar los muertos cuando lleguemos a casa. Vale, un poquito menos. Demasiado. Enderezamos. Vale, con menos barco, por lo que sea, es más fácil. Como que se siente uno más liviano, ¿verdad? Vale, ahora enderezamos un poquito. Vaya curvas que me tiene Grecia, por favor. Tiramos un poquito más. Ahí vamos. Ya lo voy pillando. Separa la música para máxima tensión. Pero esto está dominadísimo. De aquí me hacen una película de Fast and Furious. Ya estamos, volvemos a casa. ¡Ay! No quería salir. Le estaba dando al claxon con mucha intensidad. Siguiente país. Ya estamos de Grecia. ¡Ole! Eso era el nivel final de Grecia. Así era de complicado el tío. Venga. ¿Quién quiere visitar Venecia? ¡Súbanse! No prometo que vayan a llegar todos con vida, pero súbanse. Un porcentaje bastante elevado de ustedes sacará foto, llegará con vida y con una anécdota. Otro porcentaje de ustedes, por lo que pueda ser, igual muere. Pero el resto llegarán con unas fotos guapas. Ya verán. Vamos allá. Mire. Vaya dominio. Vaya dominio del volante. Todo esto nos pasa por ir en el crucero barato. Sí, pero puta, qué ofertón, ¿eh? ¿Viste la oferta? ¿No pudiste resistir? ¿Dijiste, me renta? Yo creo que sí. ¿Cuál es el pago? ¿Muerte? Bueno. Tampoco tengo mucho por lo que vivir. Así que crucero barato, me ahorro un dinero. Y si toca muerte, pues mira, mis hijos se quedan algo de pasta. Vamos allá. Despacito a mirar la catedral.
Para el otro lado. ¡Wow, wow, wow! Que me estoy pasando. Que me estoy pasando. Mientras maniobro, miren ustedes la catedral. La catedral. Preciosa la catedral. Mírela. Catedral para todos ustedes. Ahora endereza. ¡Ah! 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 ¡Uf! Casi podían haber saltado. Podíais haber saltado. Os podíais haber tomado algo ahí en el bar y vuelto a subir al barco. Ah, de pasito. Vamos. Enderezamos. No veas qué estrecho es Venecia. Y aceleramos. Recto para adelante. Bueno. Hemos ido rápido, más o menos. Hemos sacado foto. Ha llegado el 100% de la gente. Mira, algunos lleváis ya 6. Lleváis 6 viajes. Los campeones que están aguantando conmigo: Mystery Art, Niger King, Galaxidel, Ingeniero 3D, Nziki, Samu Torres, Tadlau, Zagras 14, Zetai. Lleváis 6 viajes. Champions. Después, unos pocos lleváis 5. Fae Direct, Suel Pablor, Tevitep, Tula Tiesa 69, gran nombre. Ceroico, lleváis 5. Egriescoria, 4. Y todos los demás, 3, 2 o 1, los que os hayáis puesto ahí a última hora. Apúntense todos, los que estén vivos. Los muertos ya tal. Sigamos viendo Italia. Ya va. Estamos girando un poquitito. O dos poquititos. No. Vale. A ver. Italia es que es complicado. Tiene unos giros y unos quiebros que no son ni medio normales. Vamos para allá. ¡Ah! ¡Que toco el puerto! Vaya por Dios. Vayamos en silencio. Para recordar a los hermanos caídos. Por cierto, qué buen puerto, ¿eh? Porque que ese muelle de madera, que ese muelle de madera haya aguantado la embestida de un crucero. Cuidado, ¿eh? Cuidadín. Vale, vamos. Voy muy rápido. Estoy inco... ¡Ah! ¡Ah! No, esa boya no me va a romper el barco, ni de broma. Ni de broma una boya me rompe un barco. Vamos a ir más despacito, ¿vale? Por lo que sea. Estoy girando demasiado. Endereza. No. Es que ¿quién ha puesto esta esquina aquí? No me parece bien esta esquina. Despacito. Vale, vamos ahora a enderezar. Y lo intentamos sacar de ahí sin romper el otro lado del barco. Estoy muy cerca. Mirad qué inclinada está esa torre. Aprovechad y sacad fotos los que estáis vivos. Tenemos foto. ¡Vámonos! ¡Ah! Bueno. Los que acabáis de sacar foto, igual estáis todos muertos. Es algo, pues que podía pasar. Estaba en los términos y condiciones. Eso pasa por no leer. Hubieses leído el papel que firmasteis todos antes de subir. Y sabríais que si hay muerte, es vuestra responsabilidad. Vale. Vale, vamos allá. Ya estamos.
Ahí estamos. ¡Ole! ¿Quién queda? Vale. Los champions que están aguantando todos. ¡Uy! Se nos ha muerto Mystery Art y Ensiki, de los que llevaban 6. Zetai, Nayer King, Calaxidel, Ingeniero 3D, Samu Torres, Zazlau, Zagras 14. Sois los únicos que estáis aguantando conmigo desde el comenzamen, desde el principio. Todos los viajes. A ver si llegáis al final. Apúntese todo el mundo. Vamos allá. Giramos un poquito. Igual me he pasado girando. Es que estas velocidades que me llevo. Esto tiene que ser divertido, ver un speedrun de este juego. Cuando lleguen los speedrunners, pongan esto a máxima velocidad y se quede eso ahí clavado. ¡Ah! ¡Qué justito! Y se quede eso ahí clavado todo el juego mientras van haciendo drifting a saco. Ir despacito es lo que sale más a cuenta. En total, no conseguimos lo del tiempo, pero... ¡Bah! Me interesa que lleguen ustedes vivos. Vale. No podemos parar ahora. Tenemos muy poco tiempo hasta que este barco nos ataque. ¡Ah! ¡No! ¡Lo estaba haciendo muy bien! Vaya por Dios. Espero que no hubiese nada importante en esa zona del barco. ¡Hombre! Pero si es la famosa plaza de pizza. Sáquele fotos a la fuente con una pizza gigante. Vale, ahora vamos a esperar a que pase este. Mientras nos alineamos. A ver esa boya. ¿Pero de qué están hechas las boyas en Italia, por favor? ¡Pero mírala! ¡Que me está reventando el crucero entero! ¡Que no va a llegar nadie! ¿Pero cómo? ¡Que es una boya! ¡Es una boya! ¿Cómo ha matado una boya a 2.900 personas? ¡Por favor! ¿Pero qué ha pasado? ¡La Virgen! ¡Pedazo de boya, tío! Muerte por boya, totalmente. Ahora me da... No ha aguantado nadie, por lo que sea. Por lo que sea, no ha aguantado nadie. Joder, tú. Oye, pues... Creo que es un buen punto para plegar. Ha estado gracioso, tú. Hostia, todo el puto mundo se ha muerto por la boya, ¿eh? Me apetecía probarlo un poquillo. Lo digo, tampoco vamos a destriparlo entero. Ha estado gracioso. Joder. ¿De qué estaría hecha la boya? Es que no era una boya. Era un pilar de titanio clavado en el suelo. Y ha reventado un barco entero, tío. Vaya locura. Vaya locurote. Yusu ha sacado un buen juego, confirmamos que es un buen juego, le damos el sello, Eric approve. This game has been approved by Eric. Que ponga en la carátula de la caja. ¿Pero qué es esa puta boya? Eric Rodríguez. La madre que la parió, cómo se ha reventado el barco entero, ¿eh? Digo, en algún momento atravesará entre las dos boyas. No, entero, a tomar por culo, habéis muerto todos. Bueno, y yo también, yo iba conduciendo. Hemos muerto todos. Eric Seal of Quality, exacto. Hey Eric, no sé si has visto que la editorial Héroes de Papel acaba de anunciar un libro sobre Mario RPG que te hace interés. No. La verdad es que ha estado guay, ¿eh? Ya sabía que era un juego así pequeñito, había visto 4 cosas. Digo, mira, echamos una partidilla, media horita, nos la pasamos bien. Un ratillo así desenfadado y ala. Tampoco quiero... Sé que puedo hacer el juego entero y estaré, yo que sé, una hora más.
Pero yo creo que ya hemos visto un poquito lo que había que ver. Y si os apetece, lo tenéis por ahí en Steam. No me han pagado ni nada, ¿eh? Me pasó una clave. Dije, si lo quieres jugar, dale caña. Y me apetecía. Tampoco me lo voy a reventar entero en streamen. Oh no, me he subido al crucero, Eric, y se me han caído 5 euros. ¡Qué buen cliente! Lástima que ahora esté muerto. Agarraos a la boya, estaréis más seguros. Esa es. Esa es. Bueno, ahora esta tarde me toca una de faenita. Voy a estar montando muebles un ratillo. Acabando de redistribuir todo el estudio y ordenarlo todo. Dejarlo todo bien, bien perrón. Y después tengo que editar como una perra infiel. No sé cómo editan las perras infieles, pero seguro que muy bien y muy rápido. A ver si puedo tener hoy acabado, o como poco, dejarlo más masticadito ya para mañana, el vídeo de Zelda. Y el vídeo de la semana que viene está ya hecho entero, que es el diario de desarrollo, así que me pondré a trabajar el lunes en el vídeo de dentro de 2 semanas. Voy con un pelín de margen. Y el vídeo dentro de 2 semanas me apetece bastante, bastante darle caña, porque es un vídeo que puede ser muy interesante, que es aplicar el arte de la guerra a Advance Wars. Se lo pasé a Alfonso, que es un chico con el que trabajo, que escribe, investiga y me hace como preparaciones iniciales a los vídeos. Y ha estado trabajando en el guión, no he podido ni mirármelo todavía, pero me apetece mucho. Viva a poner con margen de curro, ya ves, viva. Y a la que tenga esto más o menos controlado, tengo que ponerme otra vez con Farlands, que ya tenemos un programa para gestionar el tema de los diálogos y los eventos y tal, y eso tengo que empezar a hacerlo yo todo o no se hará. Entre eso y que tengo que acabar de arreglar los mapas del pueblo y tal, tengo bastante faenita por ahí pendiente, y los interiores de las casas. Igor trabaja. No, ese no es el trabajo de Igor. Igor lo que hace es el. Igor. Lo que hace es el. Los clips. A Igor le pasaré este directo y le diré, sáquete un clip ahí que esté guapardo de lo de los cruceros. Y él hace su magia, su brujería necromántica y salen clips. Suena bastante bien, la verdad. Sí, es que hace unos años me leí el Arte de la Guerra. Me apetecía leerme uno de estos clásicos de la filosofía oriental. Y me pareció súper interesante porque muchas de las enseñanzas de Sun Tzu se pueden seguir aplicando incluso actualmente. Otras no, hay algunas que son muy específicas para la época y para las guerras en el contexto chino. Pero otras sí que son como mucho más aplicables a cualquier tipo de enfrentamiento, incluso a los negocios se podrían aplicar algunas de las ideas que tiene este hombre, tuvo este hombre. Y me quedé con la idea en plan, yo creo que esto se podría aplicar a algún juego como Fire Emblem o como, yo qué sé, Age of Empires o StarCraft o lo que sea. Y dije, mira, cuando salga el Advance Wars, el remake, ahí sí que le podemos dar un tiento, porque además como te puedes hacer los mapas y tal, y enfrentamientos, seguro que puedo hacer partidas de prueba aplicando los conocimientos de Sun Tzu para demostrar que siguen pudiéndose aplicar incluso a los videojuegos o a cualquier tipo de conflicto así moderno. Y creo que puede salir un vídeo interesante. Yo tengo un amigo que se leyó el Arte de la Guerra y lo usaba para el Among Us. Un grande. Cuando el enemigo piensa que estamos cerca, debemos estar lejos y viceversa. Sí, ese es el tipo de. Ese es el tipo de cosas que se pueden aprovechar. Después hay otras de. Los tambores de guerra y de la filosofía y la escritura y tal, como mucho más etéreas y también hay otras cosas muy, muy concretas al funcionamiento de la guerra de entonces. Y ahora, pues, yo que sé, ahora tenemos tanques. Igual no funcionan las lanzas tanto como antes. Pero os digo, es una lectura interesante y además súper, súper cortita. Son una serie de ideas y de conceptos pequeñitos que desarrolla un poco y pasa al siguiente. Como que él fue vomitando todas sus porquerías conforme iba guerreando, iba escribiendo lo que aprendía. Y era, lo dicho, era interesante. ¡Dinero! Gracias. Gracias por ese dinero, lo recibo yo con gusto.
Pues conoces AWW, Advanced Wars by Web. Es básicamente Advanced Wars rollo Pokémon Showdown. Está centrado en PvP y tiene una comunidad muy activa. No lo conozco para nada. De hecho, en el charlando incluso de videojuegos que hicimos en Retro Barcelona, lancé la pregunta cuánta gente tenía Advance Wars ahí en el público y eran como 6 o 7 personas. Hay poquísima gente jugando a Advance Wars. Ojalá hubiese alguna forma de jugar con desconocidos online al Advance Wars, al remake de los Advance Wars clásicos. Porque estaba, o sea, estaría muy bien. Me pasaría el día echando partidas con gente. Aunque sean de esos onlines que haces tú tu jugada y dejas la consola y vuelves a hacer tu jugada 3 horas más tarde, como el apalabrados y las mierdas estas y el trivial este que se pusieron de moda en los móviles, no sé si os acordáis, que todas las madres tenían eso instalado en su móvil y tú ponías 3 palabras y dejabas el juego y después te salían y como que ibas jugando así por turnos con toda la calma con tus familiares. Eso estaría guay, porque siempre podría tener por aquí una partida. Yo que sé, que haya un límite rollo, no tardes 3 días en hacer la jugada, ¿no? Puedes tardar hasta 24 horas. Y hacer lo tuyo, pim, 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 y te olvidas. Y que te dé una notificación en plan, oye, que ya puedes tal. Y te apetece, pues, hacer lo tuyo. Y así tendría como esas batallitas de forma paralela a todo lo que voy haciendo. Pero no. No se puede. Básicamente tienes que secuestrar a alguien y tienes que amordazarlo y atarlo en tu comedor para que juegue contigo Advance Wars. O tienes que tener algún amigo que esté igual de colgado que tú para jugar Advance Wars. En un stream lancé una pregunta aquí abierta, en plan, ¿alguno por aquí os apetecería? Es decir, Advance Wars, ¿podríamos hacer algún stream jugando con vosotros? Y creo que nadie en ese momento tenía Advance Wars, así que estoy solo yo en el fandom de esta saga, tío. Bueno, Seri, me he instalado el Idle Slayer. ¿Hasta qué punto llegaste tú? Yo llegué hasta los binoculares, ¿vale? Sin contexto, te lo diré ahí porque hay spoilers. Esos son igual 6 meses de juego. O menos, si juegas todo el rato. Pero vaya, vaya droga el Idle Slayer. Aunque debe ser una de las pocas drogas que me ha salido rentable. No te metas con el fandom de Advance Wars. ¡Somos tres! Yo jugaba Advance Wars con los colegas del instituto, porque tenía, claro, solo hacía falta una consola y varios teníamos la DS, y con una sola copia de Advance Wars nos juntábamos los colegas y a lo mejor, yo qué sé, recuerdo un día que fuimos al cine, ¿vale? Y para el cine nos faltaba todavía 3 cuartos de hora, porque ya habíamos llegado muy pronto. Pues nos sentamos por ahí con la DS, pillamos el Advance Wars y empezamos a jugar. Y mientras íbamos hablando los colegas, pues uno hacía su turno, los otros iban charlando, pasaban la consola, seguías la conversación. Y como que estaba muy bien para eso, para esa dinámica de ir jugando tranquilamente, sin prisa. Y el... Cuando estuve en Valladolid para la boda de un colega también, me llevé el Advance Wars nuevo con la Switch y lo mismo, íbamos pasando la consola con los colegas mientras íbamos charlando en el tren. Pero como a mí me gustaría jugar Advance Wars es cuando a mí me apetezca jugar Advance Wars. Poder sentarme en el sofá, echar una partidilla o tenerlo por ahí a mano, y eso es algo que no se puede. A menos que tengas un montón de colegas que estén ahí todos disponibles, como si fuesen amigos para jugar al LOL, que siempre hay alguien. No, no está bien montado. Es muy de Nintendo lo que han hecho con el Advance Wars. Échame un ojo a la web, podéis hacer exactamente lo que pides. A ver. Vamos a ver. Esto es aquí. Ahí está. Advance Wars by Web. Free play. Advance Wars es gratis y funciona con el navegador o con cualquier dispositivo móvil. Y puedes empezar a jugar, ¿vale? Hasta 16 a la vez, vaya locura. Cualquiera de los comandantes, mapas customizados, rankeds. Ojo, pues. Pues cuidado, ¿eh? A ver, voy a darle a Free Play. Solo por ver cómo es, ¿eh? No quiero comenzar una partida. Vale. Aquí parece que hay como diferentes salas, ¿no? Entiendo que tú puedes entrar a una de estas
Uno de 16, de 16. 0 de 2. Ah, vale, estos son salas vacías. Vale. Claro, es que a mí me gusta el 1 contra 1, ¿vale? En Advance Wars, porque es como el ajedrez. El 16 contra 16 tiene que ser la cosa más caótica posible. Aunque parece que en este caso son como dos equipos. Pero sí que se podría. Sí que se podría ojear. Claro, también tienen su Discord para que la gente. Claro, aquí hay una comunidad alrededor de Advance Wars. Esto mola, la verdad. Mola bastante. Pero coño, es que lo que estamos hablando al final es que yo no tendría que pasar, ni yo ni nadie tendría que pasar por todos estos aros para jugar a un juego cuando Nintendo coge y lanza una remasterización de estos dos juegos. Coño, estamos en la época que estamos. Ponle un online competente, invéntate algo. Eres Nintendo, puedes, tienes el dinero, tienes los recursos, tienes el tiempo. Si no está porque no les ha salido de los cojones que esté. Además, este juego se ha retrasado dos veces, ¿sabes? Perfectamente podría tener un sistema online, en plan, tomándote todo el tiempo del mundo, y otro rollo rápido, ¿sabes? Que tú digas, vale, ¿cómo quieres jugar? De chill. Pues entras en el modo tranquilo, te busca un rival que también haya elegido el mismo modo. Tú haces tu turno y sabes que el otro tiene hasta 8 horas para responder con su turno. Entonces juegas y dejas la consola y que te salga una notificación y tal. Y el otro modo, pues rápido. Y ahí, en vez de tener hasta 8 horas para turno, pues tienes 5 minutos por turno. ¿Y qué puede durar una partida? ¿Una hora? Pues tranquilamente. ¿Te apetece jugar a Advance Wars? Estás jugando a Advance Wars con otra persona. ¿Sabes? Como si estuviese al lado de tu sofá, pero cada uno en su casa. No hay razones para no tener un modo así en un juego como Advance Wars. Y han lanzado el juego en plan, ala, ahí lo tenéis, disfrutadlo, sin apenas campaña de marketing ni nada, unas promociones súper súper chiquitas. Y a mí, que es una saga que me gusta mucho, me gustaría verla brillar. Me gustaría que la gente pudiese disfrutar de todo lo bueno que tienen estos juegos. Pero, ¿dónde está? Online, para que funcione como el de Smash Bros. Pero la cuestión no es esa. Y un juego como Advance Wars, el online, quiero decir, no necesita manejar la misma cantidad de información que Smash Bros. Porque Smash Bros. Tiene que ser inmediato, y tiene que ser muy preciso. Advance Wars es una puta cuadrícula. Advance Wars, lo que es un mapa, es una tabla de Excel, ¿sabes? Y es algo que probablemente puede funcionar súper fácil. Súper, súper fácil. Y si hay un poco de input lag, da igual, porque estás diciendo tú te mueves de aquí a aquí. Si la flecha tarda un pelín más, importa cero. ¿A ti te gustó el Advance Wars, que era diferente de la DS, que era súper diferente al resto? El Dark Conflict. Era como súper oscuro. De repente le dijeron, ya está bien de colores así, súper alegres y tal. De repente. Somos edgys, somos oscuros, el apocalipsis. Ay, Dios mío. Estaba curioso, estaba curioso. Okay, yo entré a Advance Wars con el Dual Strike, que era el Advance Wars de la DS, básicamente. También hay una web para jugar a ese. A ver, estaba interesante, ¿no? Ver una interpretación un poquito más seria y más oscura de lo que es Advance Wars. Porque sí que juegas ahora al de Switch y es como, ¡jaja! Está muriendo gente, nos da igual a todos. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! ¡Me has ganado! ¿Sabes? Es como, sí, o sea, te ha ganado el rival, pero eso significa que vas a perder tu país. Quiero decir, están llegando las tropas enemigas, han muerto miles de soldados. Es como, ¡ay, me cachis! ¡Me has ganado en la guerra! ¿Sabes? Como que no se lo toma muy en serio. Y el otro sí que era más. Cuidado que está muriendo gente. La guerra nunca cambia, Onii-chan. Esa es. Esa es. Tomarán a nuestras mujeres y niños. ¡Qué boni! Bueno, la forma en que han llevado el remake este también es. Está bien porque parece de juguete todo. Y como que está implícito que realmente no es una guerra de verdad, sino que son dos personas jugando en un tablero a un juego de guerra. Y eso pues como que lo suaviza un poco. Lo que pasa que entre misión y misión, que es así como está montado todo como de juguete, sí que está ese mapa del mundo, sí que están esos personajes de las diferentes facciones y tal. Y como que, por
Por un lado funciona muy bien y por otro no funciona tanto. Llámate Kudasai que se me muere la armada. Pero bueno, gente, hoy voy a plegar. De hecho, voy a ir plegando ya. Hacer un stream un poquito más cortito. He lanzado el stream mañanero porque me apetecía. Un poco de charleta, un poquito de juego. Nos vamos con buen sabor de boca. Y yo seguiré con los muebles. Porque voy a tener bastante faena y quiero poder editar y esas cosas. Así que hoy un streaming un poquito más cortito que de costumbre. A ver si para el próximo puedo tener esto arreglado y que no tiemble tanto la cámara. Y nos vamos viendo, gente. Ha estado bien. Tengo que acostumbrarme a hacer más streams, aunque sean más cortitos. Porque a veces digo, no me da 2 horas de stream, entonces no lo hago. Digo, tío, pues hago un stream de 1 hora y ya está. Y así charlo con vosotros y nos vemos las caras y esas cosas. Bueno, me veis la cara. Yo os veo los nicks, que es lo más cercano a veros la cara que hay. Así que vaya muy bien. No hago raid ni nada, pues total, estamos 4 gatos. Nos vemos. No sé si mañana, dependerá de cómo vaya de tiempo, o el lunes seguro, ¿vale? Así que, gente, un besito. Pero además un besito de abuela, ¿eh? De los que te agarran la cara. Te ponen los morros ahí en la mejilla y empiezan. Besito de uno de esos. Hasta luego, gente. Que vaya muy bien. Nos vemos.